Amigos, este es un Volkswagen Jetta 1994. Ya lo escucharon. Ahora vamos a ver un poquito el sistema de sonido con el que cuenta. Iniciamos con algo de lo más importante, que es el sistema eléctrico. Y le instalaron esta batería. Es una High Rate Max de 350 mAh. Aquí vemos la unidad principal y dos procesadores de sonido que son de la marca Audio Control. Aquí en las tapas de las puertas se le fabricaron paneles para albergar dos medios de 6.5 pulgadas de la marca Orion, y esos medios son iguales a estos que están en la parte trasera, con tweeters para Open Show de la serie Cobalt, también de Orion. Por su parte, el par de subwoofer Sundown son de la serie B5 y manejan 1500 watts de potencia en medida de 12 pulgadas, alimentados por este amplificador Digital Design. El modelo es M4B. Y ese Audio Labs, que es también de cuatro canales, Monster Mini es el modelo. Ese de cuatro canales está un canal para los tweeters, un canal para los dos medios de la sombrerera, otro canal para los dos medios de 6.5 pulgadas que están en la puerta derecha, y el cuarto canal para los medios que están aquí en la puerta del piloto. Y este es el sistema de sonido que le montaron a este Jetta 1994, que la verdad suena bastante bien. Todavía no están alimentando al 100 este amplificador. El amplificador es de 4000 watts. Y como ven, ¿qué les parece el sistema de sonido? La verdad se desempeña bastante bien. Te da falta poquito más de voltaje para alimentar al 100 también ese amplificador Digital Designs, pero ya tiene suficiente para armar la fiesta, para hacer vibrar la cajuela de este Volkswagen Jetta. Y ahorita que lo estábamos grabando, ya cuando empezó a sonar, llama muchísimo la atención. La instalación también está bastante respetable. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero esta parte se ve bastante bien, sobre todo cuando vemos funcionando ese par de subwoofers Sundown de 12 pulgadas. Pues amigos de Locos por el Craudio, esperamos sus comentarios. Si les gusta el video, ayúdenos a compartir en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente video.